¿Cómo están, amigos? El día de hoy les voy a enseñar a pronunciar la canción Because in Stupid de los SS501. ¡Sí! Sé que esta canción es antigüita, pero sé que la mayoría han visto su serie. ¡Eso es verdad! Y es por eso que les voy a enseñar esta canción. A ver, les voy a enseñar yo esta canción hasta que me lo aprenda. Las canciones de Mr. Vampire de ITZY y la canción Star Over y creo que así se llama, de Sigeon. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Entonces vi que estas dos canciones eran las más populares, o sea, las que tienen más vistas, y vi que los comentarios que les gustan más estas dos canciones. Oh my god. Entonces voy a aprendérmelos para poder enseñarles, pero por el momento será la canción Because in Stupid. Ahora sí, vamos a comenzar, y recuerden que será hasta la mitad, porque yo estoy seguro que no van a poder memorizar una canción completa, pero yo les voy a enseñar. Bueno, yo ya me lo sé ya todo completo, solamente que me olvidé unas cuantas cositas, más que nada sus pausas. Pero una vez que lo practique, ya todo va a ser ya normal. Entonces, ahora sí, comenzamos. ¡Sí! A ver, aquí van a hacer esto. Van a decir Memori Nunno Muna Na Paso. Quiero que recuerden que cuando hay dos vocales, la segunda vocal manda. Sería Ne Mori Nunno Muna Na Paso. Ahora, ¿cuántas pausas hay? Hay 1, 2, 3 pausas. Entonces, su ritmo va a ser así. Van a agarrar 3 sílabas, 2, 2 y 3. Los 3 primeros sería así. Nemori, y ahí sigue Nunno, que son 2. Muna, 2. Na paso, son 3. Entonces, es 3, 2, 2, 3. Ahora, en la palabra na paso, yo quiero que hagan esto. Na paso con ritmo. Ahora, normal sería así. Nemori Nunno Muna Na Paso. Uno más. Nemori Nunno Muna Na Paso. Uno más. Nemori Nunno Muna Na Paso. Y listo. Yo quiero que repitan esta parte cada rato para que lo puedan sacar. Ahora pasamos al siguiente. Aquí dice no hana pake nanmo rugo. Ahora, aquí sí es algo complicado, pero vamos a hacerlo de una manera muy fácil para que lo puedan sacar. Entonces sería así: no hana pake nanmo rugo. Entonces lo que van a hacer primero es pronunciar no hana Pakenangmo rugo. Entonces vamos a hacerlo de manera seguida, pero con ritmo. Y sería así: no hana pakenangmo rugo. Uno más. No hana pakenangmo rugo. Uno más. Quiero que escuchen bien. No hana pakenangmo rugo. Ahora normal lo voy a hacer así. No hana pakenangmo rugo. Y listo. Yo quiero que repitan esta parte, porque si lo repiten a cada rato les va a salir. Así que uno más lo voy a hacer.
No, Hanna, pa' que namorugo. Y listo. Ahora, si no pueden sacarlo, lo mejor es que lo repitan a cada rato. Eso funciona. Eso es verdad. Entonces, pero no lo repitas tantas veces porque si no te va a aburrir y lo vas a dejar por un momento y tal vez lo dejes por varios días, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, hazlo como de 3 a 5 veces, nada más, pero cada rato no. Entonces, si no te sale, te va a aburrir, te va a enfadar y simplemente lo vas a dejar. Pablo Takataka. Ahora pasamos al siguiente. Ahora aquí se dice así. Tarun Sara Mumpogoi Nunnon. Escuchen bien. Tarun Sara Mumpogoi Nunnon. Ahora, normal sería así. Tarun Sara Mumpogoi Nunnon. Me impresionas. Ahora, las pausas aquí noto que son 3 pausas. Entonces, la primera pausa sería aquí. Tarun Sara. Ahí está su pausa. Y ahí dices Mumpogoit. Mumpogoit. De ahí viene su pausa. ¿Y qué es la segunda? De ahí dices Nunnon. Nada más. Listo, se acabó. Y normal sería así. Tarun Sara Mumpogoi Nunnon. Uno más. Tarun Sara Mumpogoi Nunnon. Uno más. Tarun Sara Mumpogoi Nunnon. Y listo. Ahora pasamos al último. Aquí es Iron Nema Undomoru Gechi. Aquí está fácil. Iron Nema Undo Moru Gechi. Entonces, normal sería así. Iron Nema. Viene su pausa ahí. De ahí dices Undo Moru Gechi. Entonces, en esta línea hay una pausa. Iron Nema. Viene pausa aquí. De ahí dices Undo Moru Gechi. Y listo. Quiero que repitan esa partecita a cada rato. Uno más. Iron Nema Undo Moru Gechi. Y listo. Es un párrafo que hemos avanzado. Así que no se preocupen. Lo voy a subir lo más rápido posible. Uy, sí, claro. Así que quiero que lo practiquen esta parte. Eso sería todo y nos vemos al siguiente video. Estén atentos y tomen mucha agua. Nos vemos, amigos. ¿Este es tu ídolo? El mío sí.